Solo ha pasado un año desde que se conformaron y ya están dando que hablar. Es el grupo de hip hop Latin Hippie Crew. Este miércoles sacará su primer disco con 500 copias a la venta, material que en las próximas horas estará a disposición de los sanantoninos, y este domingo exhibirán parte de su material en la previa de las murgas y comparsas. Invito a toda la gente aquí a conocer LHC. Esto es freestyle, déjame conectarme para decirte que ahora yo versus recite. Son solo integrantes del Litoral Central, todos amantes del hip hop y otros estilos que quisieron fusionar en 21 temas que en las próximas horas estarán a disposición de los sanantoninos. Es el grupo Latin Hippie Crew, quienes este miércoles tendrán a su disposición 500 copias para la venta. Conjunto local que uno de sus integrantes, Patricio Saavedra, nos señaló parte de su historia. Mezclamos distintos sonidos, lo que es el hip hop, el trap, dubstep, también el dancehall, sonidos todos de black music, y traemos más que nada este disco para la gente, para que pueda sentirse ojalá lo más identificado posible. Y representar un poco mentalidades de las nuevas generaciones. Son 8 integrantes y 4 productores del disco. Primera producción que llevaron a cabo con mucho esfuerzo y dedicación. Hora de trabajo que nos describió el más joven del grupo, Eric Cárdenas, quien con 16 años entrega su energía y su pasión por la música. Son distintos contenidos que abarcan como... hay un tema que se llama el himno de la confianza, que llama a unir a las personas. Otros temas que son contra el sistema. Y mucho contenido que son como para la gente, para llevar a despertar la mente. Abrir las mentes, estilo y conciencia, demostrar solamente con nuestro flow la ciencia del rap. Gustok es el nombre de este disco, que tendrá un costo de 2.000 pesos y del cual esperan superar las 1.200 copias. Grupo que en poco tiempo ya se ha hecho un nombre a la escena local, gracias a cada uno de sus integrantes: Desai de Letus, MC Ducy, JP Magnum, Antoine Evans, MC Bizat, Nighty Bass, Batusai, Johnny Seed y Oh Yes. Se han presentado con la destacada cada artista nacional Anita Tiyu, y este fin de semana tendrán nuevas presentaciones, este sábado en la fiesta del Chinchorro y el domingo en las murgas y comparsas.